¿Se me escucha? Estoy viendo ahora mismo que no soy full netherite aún. Y podría hacerme full netherite ya, porque tengo aquí unos lingotes. Pero bueno, lo primero. Esto es lo del mapa. Este es el mapa que me salió mal. Vale, tengo que hacer más mapas. ¿Cómo se hacían? Con brújula. De brújulas con redstone y hierro. Vale, perfecto, ya. Ah, sí, tengo que ir al spawn, claro. Perfecto. Aquí y me llevo todo el hierro. Como un señor. Uy, no. Tu papu vuelo. Gracias por el follow. X del nombre, tío. No sabía leer, a ver. Es viernes, gente, es viernes. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. De que fuera viernes, macho. Porque estoy más cansado que cansado, macho. Yo me voy llevando todo el hierro de las granjas. Y de chill. Ey, quiero hierro, perra. Bueno, pues tradéamelo. Yo te vendo hierro. ¡Ey! ¿Qué pasa, Luke Degu? ¿Cómo estás? Es la primera vez que hablas aquí. Luke Degu. Me recuerdan a Luke y Degu, dos que juegan aquí, tío. La fusión. Ay, no, un creeper, no. Me debes hierro de la granja de lana, pero te debo muy poco. Te vendo hierro. Te vendo hierro, Megablocks. Pero ahora quiero netherite. Tendrás que regalarme... Bueno, regalarme no, tradearme netherite. Porque yo diamantes ya no quiero. Pero sí quiero netherite. ¿Cuántos puntos tiene ese arco? Esto tiene mi arco, chaval. Épico. Épico maravilloso. Power 5, reparación, huevo y rompibilidad 3 y retroceso 2. Tendría que ponerle un nombre al arco, la verdad. Porque, por ejemplo, como veis, colonizador español, Boku no Pico, Boku no Fortuna. Y tengo aquí, pues, estas dos cosas con emotes. Va chetadísimo. El arco, la verdad, es que sí que está bastante chetado, ¿eh? Sinceramente. Pilla todo el hierro, sí. ¿Todo el mundo va así? No. Todo el mundo no. Yo ahora me haré full netherite, que tengo 3 lingotes en el inventario. Me haré full netherite hoy, pero hay gente que el primer día que se abrió el nether iba full netherite. Y de hecho, no es difícil hacerse full netherite. Te pones, no sé, 40 minutos y ya te haces full netherite. En plan, 40 minutos en buscando el netherite, quiero decir. TP base. ¡Ojo, Adrián! ¡Cuánto tiempo, amigo! Pensaba que estabas ya muerto y enterrado. Venga, voy a hacer... Es que tengo ganas de hacerme full netherite. Vale, voy a ir al trading hall. Hacerme full netherite y diréis... ¿Qué vas a hacer hoy? Pues mira, se me surgió la idea... De ir a una zona del mar, ¿vale? Que se ve así azul oscuro. Y poner un pixel art, tío. Me parece que estaría bastante, bastante... guay. Sinceramente. Así que... Debería pillarme... Es decir, no tengo hierro. No tengo hierro. ¿Cómo no vaya a tener hierro? Por favor, Guille, por Dios. ¿Cómo no vas a tener hierro, cabrón? Uy. Te veo que estás empanado. Voy a hacerme esto. Voy a hacerme suficientes brújulas. Y cuantas más me haga, mejor. Y compro redstone. Compro redstone, lápiz lazuli, cosas así. Vale, ¿y qué se hacía con más? Se hacía con papel, ¿no? Sí, el side que dije, sí. Obviamente me hago los papeles. A ver, vale.
Para tener un número mayor de intentos e irme a una zona donde justo me dé para que sea todo azul oscuro, ¿vale? Que no quede nada de otro azul. Vale. Vale, perfecto. Vale, ahora voy al trading hall. ¿Es de día? Es de día. Vamos al trading hall, gente. Está lloviendo, ¿eh? Una duda, ¿es un mundo para todos o solo subs y seguidores activos, Adrián? Si te pasas durante 2 o 3 directos, ¡pam!, ya estás en la whitelist. Es muy fácil entrar. Evidentemente, si eres inactivo durante una semana o 2 semanas, ¡pum!, te quito. Tal y como entras, puedes salir, básicamente. O sea, a lo mejor estás 2 o 3 días para entrar y luego te quito porque no has entrado más. Vale, y me perdonáis porque voy a buscar... El emote que busqué. Porque había una... A ver, emojis. Era como emojis para Minecraft. Emojis para Minecraft. Java. Lo que busqué, porque busqué un video y en la descripción del video estaba aquí. Si alguien quiere que le pase el video, que me avise y le paso el link. Vale, a ver. El escudo. Aquí está, me gustaría ponerle un nombre a mi espada más épico que el que tiene, la verdad. ¿Cómo era? Era al revés. Uy. ¡Oh, yeah, boy! ¡Sí! Ya está. Y ahora ponerle un nombre. Ahora, el escudo le voy a poner el Hentai Helmet, poco más. ¿Cómo se llama la canción? Perdóname, es buena, ¿eh? ¿La canción que tengo ahora mismo puesta? Yo tampoco lo sé, amigo. Espérate. ¿Cómo lo tengo? Esto lo tengo, vale. En mayúscula, la primera letra. Bro, pero si ha de estar en el escribir cada rato. Claro, tienes que estar y escribir cada 2x3. No me sirve que vengas y digas hola. Y te vayas, porque la gente hace eso y luego me dicen, bro, yo soy activo, si vengo a saludar a tus directos. No. Venir a saludar y pasarte 5 minutos no es ser activo. Lo bueno es que después de que hayas sido activo esos 2-3 directos, pues con que vengas a saludar y estés en el directo y estés dando la view, ya es suficiente. Hola, adiós, ¿ves? Es que eso lo hace mucha gente, eso lo hace en el look y tal. Vale, y no me sirve. Nombre para la espada. Nombre para la espada, gente. A ver, voy a poner un emoji de espada. A ver cómo es el emoji de espada. Me mola, eh. Emoji para Psycho Killer. No, esa es la tuya y te la robé, así que no. Uy, no. ¿Por qué no me deja? What? Hola. What? Es porque la he reparado muchas veces. Porque ya me pasó con el arco y tuve que hacerme otro. ¿Alguien sabe por qué no me funciona? Con lo que me costó hacer esta espada. De hecho, esta espada me la regalaron. ¿Quién me regaló la espada? ¿Sol de Omega? Porque yo tengo la espada de Omega y de Mutante. Bueno, pues no puedo tener de Nedrita esta espada. Esta me la regalaste tú. Pues no me deja. A lo mejor es porque tengo pocos niveles y utilizan más niveles. Aunque sé que por el arco no me dejaba, por el que lo reparé muchas veces. Y esto, como lo he reparado muchas veces ya, pues no me va a dejar. Bueno, no pasa nada. Ok, Solder. Necesito un nombre propio. Rompeculos. No, lo pongo rompeculos en... ¡Oh, ya sé! Una frase rusa. Ay, voy a ir al traductor. De español a ruso. Voy a poner timbado como a Ucrania. No. Destructor de fronteras. Vamos a ponerle. Pero se lo vamos a poner... En ruso, me dejará... ¡Ah! ¡Me ha dejado ponerlo en ruso! ¡Qué épico! Estará bien puesto.
Hostia, que está bien, ¿eh? Y todo. Vale. Me sirve, me sirve. Aquí tenemos el destructor de fronteras. So, bitch. Vale. Épico. Y el destructor de fronteras. ¿Alguien me deja que le mate para ver cómo sale el nombre? Porque estaría bien épico, ¿eh? La verdad. Voy a preguntarle a Víctor si lo puedo matar. No. XD. Aquí, por ejemplo, ¿dónde tengo yo la espada? Porque tengo la espada de Mega y la espada de Mutant. Jijija. Vale, ahora soy todo un ruso, pero con el escudo español, porque también somos españoles. Nos gusta robar oro. Vale, voy a ponerme el pixel art aquí. Voy a buscarlo en Google. Pixel art Psyduck. Y vamos a ir a buscar un sitio donde hacerlo. Oh, pongo un... A ver. Ahora no me sale ningún Psyduck, en serio. En el móvil sí que me había salido. Aquí está. Este es el que quiero hacer. No sé yo, cuál quiero hacer. Espera un momento. Estoy mirando algunos modelos. Pues sí que ha tenido cambios con los años el Saida. ¿Qué? Lo estoy mirando. Acabo de ver una imagen muy guay que me la voy a guardar en mi galería. Pero no es un pixel art. Claro, yo que estoy aquí mirando cosas y vosotros no sabéis ni lo que estoy mirando yo, o sea. Épico. Este es el que quiero. A ver. Claro, estoy buscando el que yo he encontrado con mi móvil. Vale, ya lo he encontrado. Y ahora me lo guardo. Vale, ve mi espada, aunque es golpe 4, no sé. Sí que me sirve porque no tengo ninguna de golpeo. Y de hecho, para farmear las cabezas utilizo tu espada. Jijija. Y además la tengo ahí para que recuerdes quién tiene tu espada. Te devuelvo la espada si trabajas para mí. Bueno, no, si me traes un bloque de netherita, me sirve. Que va, no te la voy a devolver, la quiero para mí como recordatorio de quién es más poderoso. No te daré un bloque. Ah, pues yo no te daré la espada, crack. Jijiji, jijijiji. Vale, amarillo. Tengo que tener más por aquí, porque guardé. Me voy a llevar todo el amarillo que tenga. Pues al final... Muy, muy amarillo esto. Me voy a llevar dos stacks de esto. Naranja para las patitas. Yo creo que con dos es suficiente. Y el pico supongo que también así rollo naranjita. Blanco también para los ojos. Y yo creo que con esto tendría más que suficiente. Ahora tenemos que buscar una zona para hacerlo. Trabajar para ti nunca. Recuerdo lo que me hiciste. Ah... Ah, le hice un contrato que evidentemente sabía que no iba a cumplir. Y si quería dejar el trabajo tenía que pagarme el doble de lo que yo le iba a pagar. Yo iba a pagarle 20 diamantes para que me recolectara todo lo que quisiera por ser mi esclavo. Y dije, ¿estás seguro? Y me dice, sí. Yo, vale. Le digo, consígueme un cofre doble de esto, de esto, de esto, de esto. Y si no me los consigue antes de las 12, pam, me tendrás que devolver el doble de lo que te dejo. Nada, que le dejé 20 diamantes, me tuvo que devolver al final 40. XD. Y a Strooper le hice lo mismo. Mira, te dejo fortuna 3 y full diamante. Si me consigues... Bueno, si de tu... Los diamantes que consigues, en plan, en menos de 24 horas me consigues 5 stacks de diamantes con el fortuna 3. Pero... Me devolviste 20, vale. Pero si no me consigues esos, me tendrás que dar 10 stacks. Y acepto. Que aquí está gente... Vale, aquí no. Hombre, qué guay, ¿no? Esta zona. Tendremos que subir más por aquí, yo creo. A ver. ¿Para qué?
Por aquí, a ver. Vale, vamos a salir porque esta es agua no profunda. Vale, estamos saliendo. Vale, hemos salido. A ver ahora. Oh, esto parece que es todo azul como yo quería. Buena idea, pero qué rata es, Guille. Vaya. Qué pena. Qué pena, penita, pena. El problema es que me he salido del cuadrante. Vale, este cuadrante es todo azul. ¿Ves? Así es como lo quería. Todo azul, tío. Tengo que estar más o menos. Más o menos estoy en medio, ¿no? Yo diría que estoy en medio. Vale, yo diría que estoy en medio ya, ¿eh? Voy a hacerme ahora una plataforma, que tendría que haberme traído bloques de apoyo, pero bueno, no pasa nada. Adiós, barca. Vale, el problema es que tengo que mirarla. Bueno, no, da igual la orientación, ¿no? Porque puedo doblar el marco al final. Vale, pues tengo que ir viendo ya cómo lo hago. 1, 2, 3, 4. Y voy a ir quitando ya esto de aquí. Jijiji. Madre mía, pues no voy a tardar en quitar toda esta lana, chaval. Trabajar para ti, pero me voy a ir con permisos de trading hall. Jaja, ¿te acuerdas cuando me dijiste que mis granjas eran una completa mierda? Vale, no te voy a dejar ninguna de mis granjas ni aunque me pagues un mogollón, chaval. Me lo vas a tener que pagar con lingotes de nedrite. Eso es el único trato. Es que me acuerdo que me dijo, tus granjas son una mierda, somos mejor que tú, que son una mierda las de hierro. Por eso hace un momento me has dicho que querías comprarme hierro. Por eso me comprabas todo el hierro y por eso conseguí el beacon de diamante. Claro, mega, claro. Da igual que mis granjas sean peor o mejores que las tuyas. Lo que pasa es que yo vendiendo he sido más inteligente que tú. Bro, mira. Si comparto pantalla y encuentro el mensaje... Nah. No sé de qué hierro me estás hablando, la verdad. O sea, el Mega me está diciendo que después de comprarme un mogollón de hierro, que te acuerdo que me disteis 5 stacks de hierro, Mega, de eso ya no te acuerdas. De eso ya no te acuerdas, ¿verdad? Vale. Cada uno se acuerda de lo que quiere. ¿No te acuerdas de lo que me compraste? Me compra stacks. Madre mía. Pues no me has hecho ganar diamantes tú ni nada, chaval. Mi granja será una mierda, pero me ha comprado más diamante que cualquier... Digo, hierro que cualquiera. A ver. Bueno, me sirve. Literalmente es el que más me ha comprado. Para que diga que mi granja es una mierda, vaya tela, chaval. A ver, estoy construyendo, ¿eh? Si no os leo tanto, lo siento. Porque no había más granjas, bro. Por eso te he dicho que he sido más inteligente que tú. Porque me adelanté a los acontecimientos y negocié a Solde, que era el que tenía aldeanos. ¿Ves? Y mi granja habrá sido una mierda, pero como te digo, las estafas que te he pegado, madre mía. Pues para haber sido una mierda, menudas estafas te comías, chaval. Y esto es un Pikachu, nada, te imaginas. Bueno, ahora mismo, si os fijáis aquí, esto de aquí es la cola. Y esto empieza a ser una pata. No sé si os fijáis. Bueno, pues es una pata. ¿No os gusta? Me chupáis los... Ah, mentira. Mentira, mentira. Eso ya lo hace otra persona. ¡Ah! Sí, vuestra madre. ¡No! Ya está.
Bromita. Aquí ponemos un bloque temporal. ¿Sabéis yo de qué juego me apetecería jugar ahora de Pokémon? ¿O el Rangers o el Pokémon Mundo Misterioso? ¿No sabéis cuáles son? Juegazo. Un Mundo Misterioso tengo, de la Nintendo. Podría volvérmelos a pasar, ¿eh? No digo yo que no. A ver. Y aquí tendríamos la otra pata. Está levantada. Lo que pasa es del Batman Arkham. Qué pesado. A mí me estoy jugando a Minecraft. Ya cuando me apetece jugar otra cosa, ya juego otra cosa. Porque además me apetece jugar al Hades con mando, porque yo me lo pasé en teclado, no sé si os acordáis. De hecho, me lo pasé en directo. Y me lo pasé piratilla y luego me lo compré. Porque siempre hago eso. Cuando un juego me gusta mucho, digo, mira, lo compro para apoyar al creador. Básicamente es como si yo tuviera Amazon Prime y, o por ejemplo, si consumiera mucho en streamer, yo os digo yo que un poco de mi dinero se lo daría, tío. Porque al final, si te da muchas horas de entretenimiento, oye, tío, suscríbete. O mínimo, si no tienes dinero, apóyale, ¿no? Con todo lo que pueda. Yo lo que opino, pero bueno, ya cada uno ahí hace ya lo que considere. Yo, por ejemplo, yo me compré una skin del LoL porque me gustó mucho el LoL y compré una skin y mi manera de, como de, mira, me ha gustado el juego y para que tengan ganancias. Aunque yo sepa que son millonarios, bro, si me ha gustado, da igual que el juego sea muy grande y que los creadores son millonarios. Bueno, me compro una skin y así es como mi forma de, mira, me habéis dado bastantes horas de juego, pues esta es mi manera de agradecerlo, ¿no? De hecho, eso decía... un mensaje parecido decía Notch. Supuesto que si dejas con el server, Solde dejará de ver tus directos. Pues Solde, justo es el que siempre se pasa, ¿eh? Juega lo que juegue. El Solde siempre se ha pasado. O sea, que a Solde no tengo nada que decirle. A Solde es de los que menos se los puede decir. De hecho, Solde y Max, por ejemplo. Es a los que menos les puede recriminar eso, la verdad. Si os cuento algo, ¿me creéis? Es que no sé ni qué parte estoy haciendo del pixel art ahora mismo. Vale, sí. ¿Qué yo tengo que poner? Vale, perfecto. Esto tengo que llenar. Estoy ahogando un ahogado, ¿sabes? Estoy oyendo un ahogado. Míralo, venga, pringao. Ahí te quedas. ¡Uy! ¡No suba! ¡No! ¡Castigao! Venga, bobo. Quita. A ver. Ah, vale, que era aquí. Yo mirando así digo, Dios, qué feo. Pero no, era así. A ver en el mapa si se ve. Si lo tiro. Oh, este mapa no era. Espérate. Bueno, no sé qué parece. Claro, está de lado. Ah, sí, sí, fijaos. Si os fijáis, claro, que está de lado. No tengo un marco para girarlo. Hola, güey, me fui por un rato porque me llamaron. Pues bueno, aquí seguimos con el pixel art, Adrián. No sé si se nota ya, ¿no? La forma que va pillando. Sabéis que Pokémon es el Psyduck, ¿no? Bueno, si no, lo he pasado por el... por el Discord, para que lo veáis. Psyduck, mitiquísimo de la serie de Pokémon. Mi Pokémon favorito, para los que no lo sepáis. Ahora lo sabéis. Y si no lo sabéis, me la coméis. No, el Rimas. Aquí no va esto. Aquí sí, creo que sí. ¿Veis? Ahí está. Oh, sí que se nota ahora. Sí que se ve. Es un juego favorito que no sea Minecraft. A ver, depende, ¿eh? Es que yo juego... Si tiene que ser de historia, en plan rollo, el modo historia, lo tengo claro. Y hace años que es el mismo. No sé si alguien de mi canal se acordará. No sé si Max se acordará. El pato dolor de cabeza, sí.
Y si Max se acordara, es muy difícil que se acuerde. Lo he dicho muchas veces, pero igualmente. Pero uno medieval. No. Mencioné uno medieval hace tiempo. Bueno, si es de estrategia, es uno medieval, pero dependiendo el ámbito. Pues tengo mi juego favorito si me apetece jugar estrategia. Tengo mi juego favorito si me apetece jugar otra cosa. No sé, al final. Modo historia, me quedo con el primer Bioshock. El Bioshock 1, el modo historia es para mí una obra de arte. Me lo he pasado unas 5 veces. Se dice pronto. Otro que también me he pasado muchas veces. Igualmente, el modo historia tampoco es para tanto, pero que me gusta mucho, es el South Park de Stick of Truth. O sea, me parece un juegazo. Las mecánicas me gustan mucho. Es un estilo de juego que me gusta mucho. Más nuevo, pues yo diría que el Hades. El Hades me parece. Me lo disfruté muchísimo. En directo lo flipé. O sea, yo lo flipaba. Digo, esto, señores, es un juego. Me parece un juegazo. Tengo varios ojos comprado. Tengo hasta el Season Pass. Mega, ¿por qué te compras tantos juegos si luego no juegas ninguno? Es mi pregunta, en plan. XD. No, te me escapes, barbudo. Vale, tengo el barbudo. Mega tiene un mogollón de juegos y no se pasa ninguno. Es una cosa de. Es como. Ah. Qué guay. ¿Tienes juegos? ¿Lo has jugado o no? Ah. XD. A ver, ahora se nota un mogollón, ¿no, bro? Debería protegerlo, tío. Le voy a hacer foto a las coordenadas y ya vendré. Titiriti, aquí dos. Si no me equivoco. Uy, creo que sí que me he equivocado. Aquí hay un fallo. Ahora tengo que mirar a ver dónde está el fallo. Aquí. Uy, parecía que hubiese volado, tío. Uy, no, ahí no. Aquí. Vale. Esto aquí. Esto iré aquí. Y ya lo rellenamos de amarillo. Vamos a ver si ha quedado bien. ¡Oh, yeah, boy! A ver, a ver. Uy, no puedo verlo así. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El problema es que se ve muy pequeñito. El problema es que se ve muy pequeñito. Pensaba que se vería más grande. Me da igual, me parece que queda espléndido. No se le puede hacer zoom a esta vaina. Molaría que se viera, ¿sabes? Que lo tiraras ahí y que al girar se viera, tío. Perfecto. Uy, lo que pasa es que tengo muchos. ¿Me haces un favor? A ver si me deja tepearlo. ¿Alguien se puede meter al server para pillar esto, por fin? Coges una cosa. Es que no me cabe en el inventario. No sé si era. Creo que sí. La cosa es cómo se amplía. Me chupa un huevo, Mega. Aquí no hay un barco hundido, ¿no? Estoy en el Nether. Bueno. Gracias por tu ayuda, guapa. RPTP. Vas. Esto se lo podría regalar a la gente. Es mi intención, de hecho. Alguien acaba de tirar un cohete. Tiene diferentes. Ah, vale, tiene diferentes números. Oh, qué bien que doy, justo me sobra. ¡Ah! ¿Por qué me pegas? No tengo dudas de que es un juegazo. De hecho, uno de los Batman, no recuerdo cuál, ahora mismo se llevó un GOTY. O sea que épico.
Yo jugué un Batman, no recuerdo cuál era. Sé que no me lo terminé, ¿eh? Y no sé por qué zona me quedé. Es que no me acuerdo, tío. Tengo ya poca memoria, tío. ¿Qué quiere Soldai? ¿Qué quiere la más bonita de este reino? ¿Abrir el domingo a las 12 o el lunes? El lunes cuando prenda. Me queda un poco raro. Es que molaría aumentar esto, tío. Es que con los materiales que tengo no puedo hacerlo más grande. Porque si no, evidentemente lo hubiese hecho gigante. Pero igualmente queda muy épico. Queda muy épico. Yo qué sé, tío. Queda guay, tío. Vienes aquí y lo ves ahí y dices... XD. XD. Podría hacer un bioma de esto. Nah, mentira. Que el loco de los biomas me llama. A ver. Qué loquillo el Guille, con los biomas. Cuidado. Cuidado, que puede ser broma como no broma. Cuidado. Voy a ponerlo aquí. Vendo cuadros. Gente, vendo cuadros. Soy un fucking artista. Tenme un pilar entero, tío. Para promocionarlo. Este me lo voy a dejar aquí. Acordarme que están ahí. XD. Queda muy gracioso, tío. No, no llego arriba. ¡Ah! No llego. XD. La pared. Me encanta porque estas, las cosas de los cuadros dan un mogollón de lag y aquí estoy nada. Esto puede ser una máquina de lag perfectamente si se hace mucho, igual que una granja de huevos. Y tengo que ir mañana, vuelvo, ok. Yo creo que depende del mapa, que se puede hacer el más grande o más pequeño con la mesa esa, pero no me acuerdo qué mesa. No puedo hacer el pixel art más grande de momento. Que de momento ya se va a quedar. ¡Ah, la de cartografía! ¿Cómo se hace esa mesa? No me acuerdo. La última vez que la crafté fue en mi survival. Mesa de cartografía. Crafteo. Vamos a buscar. Con papel. La verdad es que un crafteo muy complicado. Mentira, es muy fácil, pero igualmente es como demasiado fácil para los elementos que tiene la mesa, ¿no? Creo yo, bajo mi punto de vista. Oye, que luego ya cada uno... Lo digo por esto, tío, porque mira todos los elementos que tiene aquí para ser tan simple, no sé. Que tengo la casa muy bien decorada y cada bloque nuevo que pongo es un dolor de cabeza porque no quiero que quede mal. Bueno, aquí la puedo poner. ¿Aquí puedo hacer yo esto más grande? A ver, amigos. A ver. ¿Cómo hago esto yo más grande? ¿Cómo hago esto más grande, mi gente? ¿Puedo poner un arco aquí? Una lana. ¿Esto qué? ¿Esto para qué es? Dos mapas level 1, pero tú... Que los mapas ahora tienen niveles, chavales. Yo voy y me lo creo, tío. Max, me acabas de hacer perder 4 de madera. Sin abrir. Sin usar. Me cago. Me cago en todo lo cojable. Ahora ya lo he abierto. Vale. Pues ya hecho. Venga, hasta mañana. Bueno, realmente esto es lo que quería hacer. Bueno, aparte de terraformar. Así que ahora voy a terraformar, que tengo una de tierra. De hecho, podría ir a por tierra, porque Luke... Estoy vaciando la isla de Luke. De hecho, Luke se ha quedado fuera de la waitlist por inactivo. Entonces, la isla de Luke ahora mismo es como si no viviera nadie. Pero igualmente, como sé que va a volver en algún momento... Cuidado con eso. Vamos a calmar, no molaría un espíritu ahí con las gafitas, ¿eh? Macabro, dice Solde. Vaya. Digo que la farmland me está quedando muy bien.
Vale, los cofres que mande. Que ma digo, los cofres no. La lana que me ha sobrado. Ahí el sitio. Esto aquí. Uy, tengo cuero aquí. Lo tengo que dejar luego. Ender pearls aquí. Y el barbudo aquí. No me acuerdo qué Batman jugué. Es que además voy full negrita ya, ¿eh? Alguien ha matado a un Wither, ¿verdad? ¿Quién ha matado a un Wither? ¿Quién? Para mí los dos sonidos es lo mismo. Me la repipa, huevo. Vale, a ver, ¿qué va a hacer? Así, terraformar. No me digas, a ver, ¿eh? ¡Oh! ¡Le sale bloques de raíces! Épico. Mira, porque los girasoles los farmé yo a mano, tío. Y aquí están ahí bien colocaditos. De locos. Ojo, ha entrado Sol del Gay. Desde que fue la guerra, solo entramos nosotros, bro. Menudo abuso, la verdad. Vale, a por ti. Ah, es verdad, pero yo iba a la casa de Luke, tío, por la tierra. Madre mía, estoy empanado. La. Me acuerdo. Ma matar, bueno. Pelear contra. ¿Cómo se llama? Tío. La pelirroja, tío. Hiedra venenosa. Hiedra venenosa se llama en España. Joder, habrá que entrar. Hiedra venenosa se llama. No sé en qué juego es. Ahora me dice, salen todas. Pues entonces ya. Vale, Batman Arkham, sí, pues ese jugué. Como digo, no me lo pasé entero. O sea, jugué muy, muy poco. Jugué hasta ahí. Por eso me acuerdo. Y no sé si eso es mucho o poco, pero bueno. Pirata, evidentemente, me lo jugué. Igualmente es un juego que me quiero comprar, o sea que. Aquí ya no hay tierra, ya me la he llevado toda prácticamente. Entró, pero pasa a escuchar tu voz homosexual. Puto Vertis, tío. ¡Cómpralo! Ni que todos fuéramos Megablocks para comprar los juegos que nos dé la gana. Ah, no, que Megablocks no los compra, se lo descarga pirata, como todo el mundo, pero cree que es guay por tener muchos juegos en su computadora que luego no juega. Increíble. Que me parece tan, tan, no sé. Pásate uno, después otro. ¿Es posible que me muera porque me voy a quedar a medio corazón? Menos mal que esto no es un OHC porque me acuerdo que que morí una vez porque una bruja me tiró una poción solo empezar la partida y fue como, ah, pues vale. Y ya está, ahí acabó la partida. Sinceramente, yo que nunca muero en Overworld, la vez que morí fue por una bruja, tío. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a hacer un pixel art y ahora vamos a recolectar tierra para colocarla. Bueno, tierra, césped. Tiri, 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 tiri. Esta es la base de Luke. Que yo le estoy aclarando la zona a cambio de quedarme los materiales, básicamente. Tienen un mogollón de ajolotes. Flipas. Oh, un full maya. Debería estar capturando los mobs que son así. Porque en un futuro sí que es verdad que quiero hacer un museo. Entonces debería capturar este full maya, la verdad. Con colocarlo en un bloque ya no desaparece, o sea que. A ver si me lo llevo. Con el destructor de fronteras, épico. Venga, a ver si entra el compañero. ¡Ale! Vamos a pasárnoslo bien, amigo. Ostras, un creeper.
¡Corre! ¡Que viene el creeper! Chico, cómo rebota, tú. Mira, que me ha esquivado la flecha, el desgraciado. Está 4 euros el Batman. Hostia, qué pesa. Mira, escúchame, Mega. Otra vez que hables de comprar un juego o qué tal, te baneo. Ostras, qué pesado, qué pesadilla, bro. Qué pesado. Ayer con la peli del Padrino, hoy con el Batman, colega. Que con una vez que me lo digas, me queda claro. Me queda claro, de verdad. No tengo 2 años, de verdad te lo digo. Me queda claro con una vez. Madre mía, tú, me está gastando la armadura full HD. Vamos. Se supone que dejándolo en la barca ya no despawnea, se supone. Así que voy a fiarme de la wiki de Mojang. Voy a dejarlo aquí. Aquí tengo el panda. Épico, épico. Es mi desván para criaturas, gente. Perfecto. ¡Ay! 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 ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que! ¡No, no, 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 no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡Un endermite! ¡Me lo es! Una enderpearl que tiro. Una enderpearl que tiro y me sale un endermite de los. Me cago en la. Pues gente, ya no quedan pandas en el servidor. Lo siento mucho. Bro. Pero, ¿cuál era la probabilidad? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, de verdad. El endermite ha matado al panda. ¿Desde cuándo los endermites matan pandas, bro? Si el panda se lo podría haber comido con patatas. O sea, no tiene sentido alguno, compañero. No tiene sentido. Se me han muerto ya 2 pandas. El único que tiene pandas es Mati. Así que voy a añadirlo. Voy a ofrecerle una paz individual a Mati a cambio de 2 pandas. A Mega que le den por el culete. Bueno, pues ha sido mala suerte entonces. Que además, la Ender Pearl que tiro. La primera Ender Pearl que tiro en 4 días, tío. Y me sale un maldito endermite. Es que hay que ser un desgraciado, tío, de verdad. Y el sol de aquí, que me hizo una maldita piscina. Que veas tú la gracia de la piscina, que ahora me toca quitarla a mí. Sol de quítala o te quito los permisos de las granjas. Y es que encima, que no construye nada, lo único que hace es joderme. Puto sol de los cojones, colega. Literalmente le dije, pon vaya. Me dice, no sé. Pues si tuviera 4 años. Increíble. Le dije, coloca la netherrack como si fuera natural. Y me crea aquí un cuadrado. 5 años, gente. 5 años tiene. Porque si no, yo no lo entiendo. Y me dejan aquí un pilar hecho, por ejemplo. Yo es que a esta gente no la entiendo. Esa mongolia ya ha matado al padre en mi culo. No la pagues conmigo. No, no. Contigo estoy pagando... otras vainas como una maldita piscina en medio de mi maldita isla. O sea, bro. Y que me están llamando por teléfono. Algo me ha disparado. Me han llamado. A ver qué pasa. Ya viene el negro a darme. Te voy a quitar los derechos, Solde. Cuidado.
No tengo perms. Vaya, vaya, vaya mongolo. Me la quita la solda. Cógemelo, que es urgente. Pero... pues nada. Que llame. Me cago en todo. El Guille tiene llamadas urgentes. Ni que fuera yo aquí médico, compañero. Ahora cuando me llame me muteo. Y ya está. Vale, me muteo. Ah, no era urgente, tío. Es que siempre dicen que es urgente. Yo no entiendo a esta gente. Eso es lo típico que te dicen, bro, es urgente, no sé qué. Yo también lo hago a veces, ¿eh? O sea, es para no hacer nada, a ver. Nada. Madre mía, aquí bueno, ha sido un minuto de llamada, ¿eh? Tampoco he tardado tanto. ¿Más métete al Minecraft o te baneo? Ah, mentira. ¡Ah! Ahora sí que puedo hacer cosas. Os doxeo, que tengo vuestras IPs, ¿eh? Id con cuidado, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! ¿Me tocáis los huevos? ¡Pum! Doxeado. Tú y toda tu familia. Expuestos, como si yo fuese a dar la review. Id con cuidado. Maldito Max, que no quiere jugar a Minecraft. ¿Lo mato? Pone la pija. Sé tu email. ¡Wow! ¡Guau! Wow, ¡épico! Ilegal es tu cara. No lo fea que es, tío. Restringida en media Latinoamérica. ¡Ojo la Daniela! ¿La Daniela? ¿Daniela? ¿Daniela? Sí, lo sé, es épico. ¿Qué vas a hacer con mi mail, Mega? Y que tienes 8 años, por Dios. Tienes 8 años, ¿qué vas a hacer? ¿Ponértelo de chupete? ¿Como mi pito? ¡Hombre! ¡Hombre! Maldito Mega Bloks. Te mando correos a cada rato. Perfecto, así es útil mi correo electrónico. ¿Me haces un favor? ¿Me haces un favor, Megablox? Ese es el destino de un correo electrónico. Te estoy haciendo un favor. Ya ves, ya ves. Qué humilde, qué humilde, qué humilde, Megablox, qué humilde. Haciendo que mi email esté very hot por los mensajes. Manden porno. Ah, mentira.
Si sabes que no voy a entrar, ¿para qué me amenaza? ¡Vente, Mac, bro! ¿Que no te apetece colocar stacks y stacks de césped y tierra conmigo, bro? Nah, has abandonado a los reales. Has abandonado a los fucking panas del Minecraft. El amor se te acabará, Max. Pero el Minecraft y los panas del Minecraft son eternos. Esa es una verdad con un, como un templo, bro. Ahora me pondré en espectador y me tepearé a Daniela, que es, que es la enana, que es hermana de Andrea, y veré qué está haciendo y si eso le troleo un poco. Hoy voy a tu casa, Daniela. Jeje. Hoy duermo en casa de Andrea, chavales. Truco, 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 tra. Voy a por tierra. Oh, vamos a ver qué está haciendo. ¡Wow! ¡Qué alegre! Está. Te mato en el Minecraft. No me vaciles. ¡Caralo! ¡Caralo de puta! Vamos a buscar a la niña esa. ¡No! ¡Energía! Me está poseyendo energía. ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! Nada, solo quiero ver... ¡Su casa! ¡No, qué humilde! ¡Oh, qué humilde! ¡Qué humilde, qué humilde! ¡Qué humilde! Tu imagen en páginas raras para que te manden porno. ¡No, Mega Blood! ¡No, qué miedo tengo! Fuera bromas. A ver, ¿dónde está? ¡Oh, verga! Si está al lado, si está al lado, si está al lado. Vamos a trolearla, vamos a trolearla. ¡Le he rozado! ¡Le he rozado! No, me la maté. Ay, no. Ay, me quedo ese XP. Y me tiro P2 y me voy. Mira lo que hace. Le doy comida. Le doy comida, bro. Venga, adiós. Ahora de repente me voy. Muero por un creeper. Bro, la zona feca de Pepe. Qué ganas de que. Guau, es que ahora con la espada destructora de fronteras. Esto es épico. Victor. Voy a llamar al Víctor por Discord. Tú, espérate, voy a llamar al Víctor por Discord. Ya que estoy. Se escucha, ¿no? El sonido de Discord. Pues ya no me queda tanta tierra, con todo lo que he puesto. ¿Hola? ¿Víctor? No se te escucha, guapa.
El micro, bro, arréglate un poco el micro, chaval. Se te escucha muy bajo, súbete el volumen, ¿no? Súbete el volumen del micro en Discord. ¿Me escuchas? Sí. Ven a mi base, quiero enseñarte una cosa. Ven toda la mía. Quiero enseñarte una cosa. Vale, voy. ¿Qué cosita me vas a enseñar? No será tu pilila, ¿no, cochino? ¿Eh? Tu pilila no será, ¿no? ¿Qué pilila? ¿Qué hablas? Pede, ¿quieres que te lleve un regalito? Llévamelo, va. Te voy a llevar una foto. Una. Pon el plugin ese que hace los cuadros fotos. ¿Sabes qué foto? La foto de tu retrato. No, la de mi polla en moto. ¿No te gusta esa foto? Y me gusta esa foto, trala. He matado a la hermana de Andrea, tú, de un flechazo. Le he metido tal flechazo, ¡pua! Que le he desmucado. Estoy de camino a tu base, ¿dónde estás? La playa. ¿En la playa? Sí. No. Madre mía, el beacon de España, ¿no? Eso es lo que te quería enseñar, es preciosa que sí. Épico, épico. Te voy a enseñar yo otra cosa. Te voy a enseñar dos cosas. ¿Cuál quieres primero? Primero la buena y luego la mala. Las dos son buenas. Mira esto, es un regalo. Aquí no veo nada. Aquí no ves nada. A ver, dámelo. No jodas. ¿Por qué no se ve nada? ¿What? Espérate, ahora vuelvo, ahora vuelvo. ¿Por qué no se ve nada? Increíble, ¿no? Se han bugueado. Me ha costado nada. Una hora y media las seis cabezas que he sacado. Ah, esos son mapas vacíos. No entiendo. ¿Qué seis cabezas? Las nueve cabezas. Hora y media, eres un puto exagerado. ¿Por qué está tanto? Perdona, pero a mí me ha costado un puñado. O sea, estoy teniendo una suerte, vamos, basura. O sea, me está costando farmear las cosas un mogollón. Eso sí, tengo tres tridentes que me sobran. ¿Tú no me ibas a dar uno por ayudarme o eso? Puede ser, me lo estoy pensando, pero aún no he terminado en mi base. Si me ayudas más, me lo pienso más. Y ya no hay latinos, sí se han ido. Ya ves, nos tienen miedo. España se ha quedado con el servidor. Ya estoy aquí. Tienes un marco, craftea un marco. Se hace con palos y uno de cuero. Un regalito tengo. Oh, ¿esto qué es? ¿Un camarote? Oh, qué épico. Una camita rosa. Mira detrás. ¿Qué? Gretchen. ¡Ah! ¡Me ha disparado! ¡Me ha disparado! Mi mujer es un poco bruja. ¿Tu mujer es un poco bruja? Madre mía, si es bruja. ¿Pero tienes uno de cuero y palos o no? Sí, coño, lo estoy sacando. ¿Te he dicho que me compré un ratón nuevo? Sí, la polla el ratón. Sí. Venga, va, melón, que lo tengo todo el día. A ver, dame el marco. No, quiero que lo vea Gretchen todo aquí. Solo ahí. No mires. Ahora. Joder, me ha vuelto a disparar, tú. ¿Te mola? Un Psyduck, what the fuck. ¿Un Psyduck? ¿Te mola o no te mola? Sí, pero ¿cómo lo has hecho? Ah, secretos. The Old Flyer. Sí. Y ahora lee esto, lee mi espada. Hecho. Lee el nombre de mi espada. Hecho. ¿Sabes qué significa? ¿Qué? Destructor de fronteras en ruso. Ah. Épico, ¿no? Ya, sé cómo lo has hecho, pero ¿me puedes decir dónde está el Psyduck? ¿Por? Quiero verlo. No está protegido, así que lo podría reventar. ¿Quieres que te diga un secreto? Yo tampoco sé dónde lo he puesto. Mira que lo he hecho hace como 20 minutos, tío. Cierra, que la mata. Destructor de fronteras en ruso, ¿te parece gracioso? Me parece... bien para el servidor. ¡Oh! ¡Ya hay tres! ¡Oh! Lo que pasa es que no deberías ponerlos así, ¿eh? Se ve mal. Bueno. Pues si lo pones aquí yo no veo el rojo de atrás. De hecho pensaba que solo tenías dos. Tendrías que ya ponerlo en línea. Ya lo sé, pero es que no quiero, como quería poner cuatro. Ah, perdón. Otro aquí.
Otro amarillo, nada, no queda bien, bro. No es como pero sí, la estantera. Es que entonces sí, no tengo que gastar mucho. Butante y Pepi son de España, pero me la chupa. Me voy ahora a casa de Andrea, ¿quieres venir? Ah, mentira. Ya va. Va a coger el coche y viene. Sí. De tu casa, Quiero que me des un tridente. No estoy en mi casa, ayudar. Estoy en mi isla de granjas. Pues te ayudo a la isla de granjas, yo pues, quiero mi tridente. Solo estoy colocando tierra ahora mismo, si me ayudas a colocar tierra. Me llevo tierra. ¿Tienes tierra? Sí. Duerme, que vale. Está llena de mobs. Vale, ahora doy. Ten en cuenta que no puedo dormir en mi cama. Porque ya, me pasa lo mismo por tener a Paracopa meter cero. El juego se piensa que mi mujer es una bruja. Pero no es mi mujer. ¿Qué es? Yo estoy colocando tierra, Max. Estoy hablando con Max, me está hablando por Skype. Qué épico. Tu base está quedando bien, ¿te gusta la mía cómo va quedando también? La mía está quedando estupendamente, es la mejor de todas. De hecho. El Roberto te ha abandonado, bro. Tendrás que decirle que ya has encontrado otra pareja, ¿no? Claro, bro. Hoy en el perfil de Steam de Roberto, ajá, le escriben un montón de cosas los ingleses. Yo dije, está bien pendejo el chavo. Y un inglés me dijo, the user below, set up your mouth, que me callase. Y le digo, que le bajo caga semen. Y me dice, English, please. Y yo, ello. Sí, estoy ganando esa conversación. Esa discusión la estoy ganando. Me parece una conversación de dos tontos, la verdad. ¡Ja, ja! La ñ le ha perturbado, ¿no? Le ha dejado. Exacto. Le ha dejado en cao ahí. ¡Pum! Bueno, ¿cómo estás hoy, Víctor? ¿Cómo llevas la semana? Cuéntame, que ya es viernes. Creo que sí. Todavía estoy esperando ya al dentista. El 7 de marzo lo tienes, ¿no? Sí. ¿Y el dentista te está esperando a ti? Esa es la cuestión. Sí. Hola, ¿y eso? ¿El qué? Ah, que es el puto sol. ¿El puto sol? El sol de mierda. Solde. ¿Solde? ¿Dónde está Solde? Aquí. ¿Dónde es aquí? Vamos, en porque tu te. Tío. Ah, Solde ya. Estoy aquí, estoy colocando todo tierra, básicamente. Es que no tienes permiso, espérate. Danembe, ya está. Me tendrías que dar permisos en Hierro 3. Sí, le di permiso a todos menos a ti porque te fuiste y eso. Primero, déjate que acabe todo esto porque quiero hacer más granjitas y tal. ¿Has visto los árboles de azalea que he puesto? No, ¿no? ¿Qué árboles? No sé qué es eso. ¿No sabes lo que son los árboles de azalea? Solo metí en esta actualización, yo no sé cosas de esta actualización. Pua, me he rayado, pensaba que era una elitra y digo, ¿cómo? Que por cierto, tienes que ampliar el Nether, ¿eh? Ah, ya, es verdad. Se me olvidó. Que hay una Nether Fortress bastante tocha. Y está al final, está a 1000 y pico. Está a 900, pero llega hasta 1000 y pico. Sabes que el lunes es el end, ¿no? Hostia, eso está todo bien, vamos. Punta, hostia, espérate, el lunes ¿qué es? No, ¿lunes? No se podrá, Mega. No sé qué cae, ¿te lo miro? Creo que cae el lunes, ¿no? Creo que el 7, no me jodas. Cae 7, no, el día que te vas a... ¿A qué hora tienes dentista? No lo sé, tío, no, espero que no sea por la tarde, tío. Míralo, tú piensas que vamos a las 6, o sea que... No lo sé, fue mi madre la que habló. Pregúntale, vas a preguntarle ahora. Pues hay que cambiar la hora, tengo que avisar ya. Uy. A ver si es sobre las 6 o algo así. Ahora vuelvo, voy a poner... Hacemos antes. Tí. Y el Solde tirándome cohetes y no ayuda, ¿veis? Qué grande, ¿eh? El Solde.
Bueno, gente, ¿qué vais a hacer este fin de semana? Contadme. Uy, se acaba de transformar un zombi no ahogado aquí debajo. No sé ni qué mierda vas a hacer. Solo estoy colocando bloques de tierra porque quiero que toda la isla esté bonita, Solde. Que esto va a ser un bosque. Bueno, un bosque hasta que vaya talándolo porque haré más construcciones, evidentemente. XD. Tengo que ponerme una construcción para caña de azúcar y bambú. Y luego seguramente la isla de allí, no sé si se hace la del Nether o de hierro. Probablemente al final la haga de Nether, que me molaría. No hago nada, pero el martes capaz que veré la de XD. De hecho, yo quiero ir a ver la de Batman, tío. Quiero ir a ver la de Batman. He visto... Escúchame, la de Batman dicen que es mejor que en plan... Es impresionante la de Batman. A mi madre me ha dicho que no sabe qué hora. ¿Y cómo sabes a qué hora vas? No, no he visto Batman. Si se ha estrenado hoy. A ver, hoy es 4 de marzo. A mí me gustaría verla, pero no sé. Escúchame, tiene la misma valoración en IMDb, que me lo dijo Mega, que El puto Padrino, tío. Y El puto Padrino es de las mejores pelis que se han hecho. Y he visto una crítica sin spoilers y el pavo dice que es la mejor peli de Batman que han hecho nunca. Bueno, y es un pavo que se ha cargado películas de Marvel a montón, ¿eh? También es verdad. Dice que... Dime. ¿Con quién voy? ¿Con Roberto? Yo sí me gusta mucho... Nunca va, con escúchame. Walter, en negro y encima un poco feo. Yo sí me gusta mucho, la volveré a ver, porque la del Joker la vi dos o tres veces. La vi dos veces, la del Joker, en los cines. Yo la que quiero ver es Malnacidos, tío. Malnacidos yo también quiero verla, tío. ¿No te pasó el tráiler? Tiene pinta de ser la típica peli que han intentado hacer en... Bueno, sí, vimos el tráiler juntos, de hecho, tío. La típica peli que han hecho en serio, pero quedaba tan mal y en plan de risas que le han cambiado el tono, ¿sabes? Es lo típico. La típica españolada, tío, que intentan tomárselo en serio, pero sale tremenda mierda y acaba siendo de risa. ¿Qué tengo que tapar? Todo lo que sea de piedra. Ok. ¡Let's go! Buah, tío, me he levantado con una diarrea. ¿Cómo? Que yo no sé cómo no me cago encima, tío. ¿Tienes diarrea? Sí. Es impresionante, he dicho. Oh, voy a estar 10 minutos en la cama, no sé qué. Imposible, me cagaba encima, tío. Qué épico, ¿no? Épico, épico. Qué bien, ¿eh? Te lo pasas, ¿eh, Víctor? O sea, que tienes diarrea. Sí. Está bien saberlo. Está muy bien saberlo. ¿Estás en directo? Sí, lo acabo de escuchar todo el mundo que tienes diarrea. Víctor. Pero bueno, aquí hay un señor aquí metido. Víctor tiene diarrea. Que la gente ahora en España está de exámenes, tío. Por eso no se mete tanta gente ahora mismo. Pero si son los latinos los que no se meten. Si... Míralo de los que hay. La patria. Bueno, la patria. No están. Por cierto, echa al puto pelo ese. Yo creo que pinta bien. Dicen que rollo el Joker y el Joker me gustó porque al final. El Joker la has visto, ¿no, Víctor? La vi hace un poco, de hecho. Me parece que el Joker fue una peli muy a lo realista, ¿sabes? Como si fuera en la. Yo la verdad que si eso pasara en la vida real me lo creería. Tal y como. Pero de hecho es una continuación de la película del Joker, ¿no? No han confirmado que sea del mismo mundo. Toma, Víctor, más tierra. Edward Cullen, ese. Y Edward Cullen dicen que es muy buen Batman. Y yo y me pasa lo mismo que con Tom Holland. No sé si las pelis que ha hecho me parecen una mierda o si es el actor. ¿Que descubriste que era buen actor? Descubrí que era bueno Tom Holland viendo la peli de Uncharted, que, bro, actúa bien. Lo que pasa es que en Spider-Man le han dado un papel de... soy un niño, me meto los dedos en el culo, no sé qué decirte, ¿sabes? Realmente, el Batman, no, el Spider-Man de Tom Holland me parece soso. Yo siempre lo digo, me parece soso. De hecho, al Edward Cullen le habrá pasado lo mismo que le ha pasado a este. No se llama Edward Cullen, se llama Robert Pattinson. Edward Cullen es el personaje de Crepúsculo, ¿eh? Bueno, pues da igual.
el Edward Pattinson ese. El Robert Pattinson, no Edward Pattinson. El Robert Pattinson le ha pasado lo mismo que al de High School Musical. A Zac Efron. Creo. El de Zac Efron, Zac Efron es buen actor, lo que pasa que al principio de su carrera pues hacía mierda. Y a Robert Pattinson le ha pasado lo mismo, no tiene más. Bueno, Crepúsculo ya lo he visto, varias veces, de hecho. ¿Y te gusta? No, especialmente, no es una película que diga. Me muero por ella, la he visto varias veces porque a mi madre le gusta. ¿A tu madre? ¿A tu madre le gusta Crepúsculo? Sí. Voy a tener que hablar con ella, ¿Por qué? Bro, vaya gusto. Normal que le haya salido un niño tan retrasado como tú, tío. Okay. Con diarrea atómica. Malísima, No te la recomiendo. No, sí, las he visto. El típico, yo no sé cómo no me he cagado esta mañana. Las he visto. Son una peli, la típica... Wattpad antes de Wattpad, básicamente. Una peli de Wattpad antes de que existiera Eva, Wattpad. Si Wattpad lleva existiendo desde lo mismo que YouTube, más o menos. ¿Sí? Pues a lo mejor desde Crepúsculo... Mira, espérate, voy a buscarlo. Como Crepúsculo se haya sacado de Wattpad, me rayo, ¿Te imaginas, tío? Es que rollo Wattpad, voy a buscar. A ver. Voy a buscar Wattpad primero. 2006, Wattpad. Crepúsculo. Pues sí, es del mismo año que YouTube. No, creo que no es de Wattpad. Igualmente es una Wattpada. Podríamos decir. Wattpada. ¿Te sacó de Wattpad? Vale, venga, me confirmo que se sacó de Wattpad. No lo sabía, pero mira, lo he dicho sin saberlo y he acertado. Bro, es que es una peli, la típica, de... ¡Dios, bro! La niña buena con el niño malo. El super tópico estadounidense. Que en verdad es una mierda. Es verdad. Sí, porque a las niñas... Le gustan los chicos malos cuando son pequeñas y cuando solo utilizan medio cerebro. Pero luego crecen y se dan cuenta de que no, de que eso no mola. ¿A qué no, Víctor? Pero eso Víctor lo dejó con su exnovio, no, Walter, vale. Aparte de porque era negro. Ah, mentira. ¿Y por qué la vez sale de jueves a domingo? Que tiene la ruleta de ahora, no lo viste ayer. Es lo que viste ayer, Solde. La de Lent no se pone hasta el lunes. Y la de 50 sombras de Grey sí que sé que se sacó de Wattpad, sí. Que también la he visto. Me parece una peli, pues... Wattpad, o sea... Ñe. ¿Una película de Ñe? ¿Se podría? He escuchado a... Bueno, hay gente... After se sacó de Wattpad y After tiene una cola de fans enorme. Y After, yo he visto la peli de After y me parece de lo más machista que he visto yo en mi puta vida. Pero luego las mujeres dicen, no, yo quiero algo como esto. Ah, no, pero luego, machismo. La doble moral, pero bueno, ya sabemos. Eso le pasa a todo el mundo. Yo voy quitando piedra, tú vas colocando tierra. Cuando no te quede tierra, me avisas, guapa. Y ahora acabamos esto y me piro vampiro. Como diría Robert Pattinson. Buenísima, referencia. ¿Dónde voy? Si ya lo sabes. Ah, que sé de... Pero... ¿Cuándo vas a...? ¿Qué te vas a...? ¿Ya? Claro, cuando acabe hoy de jugar me voy ya. Ya pasa, me vas a echar de menos. Nada, vuelvo mañana. Solo vas a lo que vas, ¿no? No, bro, güey, me queda a dormir, A lo que va, no, ¿vale? Tengo sexo. No. Bueno, sí. Bueno. No. Está su hermana en la cama, en la casa, no en la cama, digo, joder. En la cama, sí, en la cama. Ya te gustaría, Víctor, que tiene. Vamos. ¿Por qué? Bueno, tú no, pero el Walter energía. Es que cuando dijo eso, tío. Lo voy a decir para que la gente oiga. Un amigo nuestro dijo. Bueno, es que hay algunas ahora que con. 12, 13 años tienen un cuerpazo que flipas. Y para mí eso ya es una mujer. Él tiene 21 años. Vale, ahí lo dejamos. Es literalmente. Vamos, enfermizo. De hecho, vemos todos los días. Que queda aquí de guardado. Por si algún día se hace millonario y podemos denunciarle por algo.
te hace dejar tu questing. Energía wannabe. Literal, bro. He dejado de ver anime por eso. Por Walter. ¿Te imaginas? No querían que se pensara que soy como Walter. Bueno, ¿te gusta la isla como va quedando o qué? Me gusta más la mía, la verdad. Tío, es que el joder, es que cómo se dice esa mierda, Waspero ese, de los cojones. ¿El Waspero? El Waspero. Ah, no, lo voy a quitar de la whitelist, así que le quitaré la RP porque te molesta y tal. No es que me moleste, bueno, sí me molesta, pero es que su zona es muy bonita, tío, y se podría hacer algo ahí muy chulo. Si tienes alguna idea para construir ahí, me avisas y le quito la RP. De momento no, pues porque no tengo RP, tío. Oh, pues me la quedaré yo. Nada, no creo. ¿Quieres más tierra? Toma más tierra. Coloca. Si hay que hacer toda la costa también esta. No, toda la costa. Todo. Padres ahí, es que es un desgraciado. ¿Qué pasa? Nah. ¿Te estás cagando? No, que ¿cómo puedes ir a casa de los padres de ella? ¿Qué pasa? ¿No se enteran? Víctor, ¿puedes parar de pensar en sexo? Es que lo que más me raya es que vas a casa de sus padres y te dejan dormir con ella. Como si no supieran, ¿sabes? Me acuerdo de mi tía, cuando iba el novio de mi prima allí, que no le dejaban dormir nunca. ¿Por qué no? Digo, bueno, vale. A ver, a veces sí, a veces no, ¿sabes? Depende de cómo le pille la madre, pero piensa que somos dos personas adultas, quiero decirte. Tú no eres un adulto. ¿Si acaso? Yo no soy un adulto. Un wannabe. Ah, no soy adulto, vale, tío. ¿Entonces tú qué eres, tío? Si yo no me considero adulto. Civilmente eres un adulto, ¿eh? Es que... Biológicamente, adulto, que tengas el pene de un niño de 5 años no significa nada. Pero es que lo que yo digo, que adulto no es algo que llegas a los 18 y ya eres un adulto. Ah, no, vale. Perdóname, voy a hacer que cambien la constitución por ti. Tonto este de los cojones, ¿eh? Es que es algo más de la madurez mental. Por ejemplo, hay personas que con 17, 16 años ya son muy maduras mentalmente. ¿Sabes quién decía eso? 20. ¿Sabes quién decía eso? Walter, sí, pesado. No, Energía. Energía decía eso de la madurez mental. Energía decía eso de la madurez mental. No serás tú, Energía, ¿no? No es lo mismo. Bro. Lo mismo. ¿No tendrás un séquito de niñas ahí? Déjame. No, sí lo tengo, pero no es igual. Se me han acabado los bloques. Y hay gente, por ejemplo, como yo con 22, que yo no me veo lo suficientemente preparado para la vida como para considerarme adulto. Porque llevas años sin estudiar, a lo mejor. Ah, bueno, es verdad. Yo estoy preparado, de hecho he empezado, en plan... Estoy de práctica. Es que el chaval le dan un trabajo de práctica, de una vez ya se considera treintañero con una renta. Sí que es... A ver, pero este chaval, eres tontísimo, bro. Bro, deja de pensar con el culo, que tienes diarrea. Y solo se te ocurren... Vamos. Lo que he dicho ha sido totalmente... Ha sido una estupidez, ¿no? Hombre, los estúpidos dicen estupideces. Sígueme, que te enseño una cosa. Sígueme. ¿Ves estos árboles? Mira este árbol. Los árboles son de azalea. Azalea, ya lo sé. ¿Qué haces? Y debajo... ¿Qué haces, hijo de puta? Y debajo hay diamante, ¿no? No, no hay diamante. Pues son artificiales, ven. ¿Qué pasa? Solo he roto una hoja. He visto la de Suicide Squad. Mira esto como lo decora, bro. Fíjate que se me ha apagado la mierda. Que no me has dicho nada. Mira. ¿Te gusta? Y tengo aquí un cementerio y todo. Ahora como uno por aquí. Aquí tengo lo de los herreros.
Ah, aquí solo tienes herreros. Claro, y aquí hay bloques de construcción. ¿Y los herreros para que lo quieran? Mira, mira, mira cómo quiere llamar la atención el niño. ¡Ay, el niño negro! ¿Cómo le has pegado? ¡Sole! Ah, que esto no está en RP. Sol no, de sí Víctor. Está en RP. No, no está en pero RP. Sol sí está en RP porque no puedo abrir. No, no, pero no está en RP la parte de atrás. Hazte de una RP, porfa, que yo me tengo que... ¡Ay, barbudo, barbudo, que se me escapa el barbudo! ¡El barbudo, el barbudo! ¡Que es mi pez, es mi pez! Ya está, pececito. Ya sabes, Solde, ya tienes trabajo. ¿Te gusta cómo ha quedado la zona o no, Víctor? No, un poco feo. ¿Cómo? Ya basta de pegarme, coño, que si no me matáis, pesado. ¿Te quito los permisos, entonces? Si no me matáis, pesado. Qué pesado el Solde, ¿eh? Totalmente. Totalmente. ¿A qué te vas, entonces, del Dix? Me voy ya. ¿Te vas en autobús o algo? En tren. Mira, mira cómo va a venir el Solde. ¡Chópame el culo! ¡Chópame el... ¡Ah! Ah, que eres tú, entra, entra, entra. Mira, ¿te gusta? Mira, ahora hacemos así, ¿eh? Y ahora, espérate. Ese tendría que actualizar. Ah, vale, no se actualiza porque es tierra. ¿Ves lo marrón, tío? Es la tierra que hemos colocado. No. Hemos colocado más. No, no, hemos colocado eso, ya está. Que no, que no, que no, que hemos colocado más. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no se actualiza bien? Pues no tengo ni idea. Uy, no entiendo. A lo mejor tardan en actualizar. ¿Seguro que hemos colocado más? Que sí, si quieres ir a verlo. Bueno, ya se actualizará. Bueno, aquí tengo tres estrellas del Wither. Aquí tengo Psyduck. Un pilar entero. Un poco más. Y aquí tengo esto que me llevé del Outpost. Me lo llevé, son naturales, ¿eh? Del Outpost. Me los llevé enteros. ¿Te gusta mi casa o no te gusta mi casa, hijo de puta? ¿PvP? Te he dejado sin palabras, ¿verdad? De lo bonita que es. ¿Un PvP? ¿Un PvP de qué? Mi casa, un PvP, ¿va? PvP. ¿De tú? ¿Qué quieres, morir? Nada, un PvP, rapidito, antes de ir. A ver, ves a tu casa. Ahora voy. Jóreme. Pero sin perder las cosas, ¿no? Claro, no, sin perder las cosas. Ah, vale, vale, pensaba, fea. Mi casa porque hay regeneración y todo eso. Tenemos que apostarnos algo, aunque sea. La virginidad anal de Walt. ¿Qué virginidad anal? ¿Qué dices? La virginidad anal de Walt. No, va dentro del Minecraft, digo. No es. Va. Al igual que tú le ganaste a Roberto la mía. Va, pero va. Hay que apostarse sí, algo. Algo del ma. Mira. Un bloque de netherite, nos apostamos. No. Sí, no, sí, sí. No. Sí. ¿Entonces qué? Sé, tío, a ver qué valioso hay por aquí. Una estrella la de zona Wither, del Pepi cuando ganemos la guerra. Quien gane se lleva la zona del Pepi. A mí no me interesa la zona del Pepi. Ah, pues me la quedo. Va, pues dime el qué. Una estrella de Wither. ¿Una estrella de Wither? Sí. ¿Tú tienes estrellas de Wither? No, pero te puedo conseguir una cuando si pierdo. Ah, vale. Me sirve, trato. Ya no, estoy aquí. Te doy tres cabezas mejor. Lo matas tú. Vale, sí, más épico. Cuando quieras. Bueno, avísame antes. Espérate, voy a... Joder, es que no sé. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. ¡Va, coño! Espérate, todavía no he empezado. Ah, uno, dos y tres. No mates pollos, ¿eh? Solo yo puedo hacerlo. ¿Dónde estás?
¡No! ¡Sionen, no! Espérate, que yo no tengo escudo, mierda. Lo tengo aquí. Quiero recuperar algo de vida. Cago en la puta. ¿Cómo? Si le he dado con la... ¡Ah! ¡Tiene cooldown! ¡No! ¡Tiene cooldown! ¡No! ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene cooldown? ¿Cómo? Si le he dado con la... con el hacha. ¡Oye, no! ¡Ven aquí, cabrón! Si tienes que morir, muérete ya, ¿no? Digo yo. ¿Te he quitado algo? Me dio corazón. Nada, de momento. ¡No me ha quitado nada! ¡Vamos! ¡He matado a un negro! Tío, no, dame No me has quitado nada de vida. ¿Qué te he quitado? Nada, no tengo nada tuyo. Mi... No tengo nada, no tengo nada. Sí, tienes un arco, cabrón. Ah, vale, sí, un arco, sí. No lo había visto. Y además tenía esto, por si acaso. Por cierto, las manzanas doradas están hechas con mi oro, no sé si te acuerdas. Toma. No tenía ni que utilizar ninguna en el combate realmente. Me he comido una por comerme en tu cara. Ah, toma, esto para ti. ¿Sabes por qué no me quitabas vida? ¿Qué? Porque me he tomado una de resistencia al fuego. También. Cabrón, ¿eh? Qué cabrón, ¿eh? No mates al pollo, te mato. ¡No! ¿Qué le he matado? ¿Cómo se pone, chaval? Lo mato. Si no lo mato, ¿qué me das? 50 euros. Trato, me debes 50 euros. No, algo del Minecraft, algo que te puedes permitir. Venga, nos vemos luego, guapa. Va, le voy a echar una ruleta a los que estéis ahora mismo, ¿eh? Pero tenéis que estar también en el servidor. Me encanta, ha salido lo de en ruso, tío. Pico a ti. Ahora tiro la ruleta. No vas a venir, Max. Okay, te tiro la ruleta. Mega no está, ¿eh? Solde está. Solde tampoco, si no estáis ni dentro del server. Tenéis 2 minutos para entrar. Quien no esté dentro se queda sin ruleta. 2 minutos, ¿eh? Tenéis hasta ahí 10. Voy a ir a por mi chaqueta mientras. Y voy a ir cambiándome de ropa, así que voy a desnudarme. No miren, no miren, no sean cochinos. Vale, te la voy a tirar al solde, el solde ya está dentro, ¿no? Mega y solde, vale, ya están dentro. La primera para Mega, que llegó antes. No me habéis dejado ni quitarme los pantalones, macho. Hay cosas malas, ¿eh? También. Solo digo. Le toca una cosa mala. A llorar. ¡Tótem! 5 tótems para Mega. Nah, qué épico. Give Mega. Tótem. 5. Ahora le tiramos una a... mucha suerte, ¿eh? La de Mega, por cierto. O sea, qué cabrón. Solde. ¡No! No puede ser. Lo siento, Solde.
Lo siento, eso de los riesgos de la ruleta. No, hoy, hoy. Pero a Mega le di los tótems ya, bro. Total es hasta las 12, o sea que mañana ya entras, o sea que ni te rayes. Bueno, gente, yo me piro y mañana directo otra vez. Y acordaos, ir preparándoos porque el lunes, dragón. Ojo, en el evento de dimensiones no hay PvP. No quiero nadie matándose, ¿vale? Quiero que todos lo disfrutemos por igual. Entonces, el lunes en el end y en el overworld no hay PvP, ¿vale? O sea que de eso olvidaos. El lunes, cuando se inicie el end, bueno, cuando matemos al dragón, podréis ir a por elitras, explorar todo lo que queráis, porque luego lo que haré será poner ya frontera, ¿vale? O no sé si la pondré antes, bueno, cuando iba ya por elitras pondré la frontera directamente. Serán unos 2000 bloques, entran muy, muy pocas elitras, muy pocas. Muy pocas. El overworld se ampliará hasta 2000. Es decir, que entrará también desierto y pantano. O sea, dos nuevos biomas. Badlands entraría luego ya en la siguiente semana. Y en el Nether, pues entrará hasta 2000 también. Que los colocaré directamente. O sea, que entrarán más Nether Fortress. Así que bueno, nos vemos mañana con más. Y recordad, viva España, limpiaos el culo y bebed mucha agua. Venga, chao.